¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y nuevamente me acompaña el maestro Gerardo Mora. Maestro, muy buenos días, el maestro nos acompaña de la Escuela Normal Superior de México y como cada programa, el maestro nos acompaña para tocar el tema de la independencia de la monarquía española. Ya se han grabado dos programas con la primera etapa, con la segunda, y en este programa le toca ahora la tercera etapa, que es decadencia. Maestro, muy buenos días. Nos presenta un libro. El libro se llama El Ejército Realista en la Ciudad de Querétaro 1810-1826, con el cual pues nos va a ayudar un poco para desmenuzar la historia de la tercera etapa de la independencia. Maestro, ¿con quién inicia la tercera etapa de la independencia, la muerte de Morelos? ¿Cómo se encuentra Nueva España después de la muerte de Morelos? Para esto llevamos ya 5 años de guerra civil y se ha fortalecido el ejército realista. Precisamente el libro que vamos a presentar el día de hoy trata sobre esto. Una plaza tan importante como Querétaro se fortaleció militar y políticamente de parte de los realistas y mantuvo al movimiento insurgente muy marginado, ¿no? Este libro es elaborado por el doctor José Martín Hurtado Gálvez, de la Normal Superior de Querétaro, y tiene dos cosas importantes para los que enseñamos historia, ¿no? Primero, tiene un conjunto de fuentes primarias de primer orden, de archivo, ¿no? Y trata sobre aspectos de la vida cotidiana que usualmente son poco tratados en las escuelas y que, sin embargo, son de sumo interés, ¿no? ¿Cuánta gente había? Hombres, mujeres, españoles, indios, castas, ¿qué se producía? ¿Cómo se producía? Cómo eran las calles, cómo eran las costumbres, cómo era el trato cotidiano. Entonces, esto nos permite profundizar en este periodo histórico, que desafortunadamente nos hemos quedado en la superficie, en lo que le llama a Landa Longeville las representaciones. Las representaciones son a veces afirmaciones que no tienen mayor sustento. Nosotros tenemos que recordar que no nos independizamos de España, nos independizamos de la monarquía española, y España era parte de esa monarquía española, pero no solo España, sino también en partes actuales de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? La parte de México y la parte del norte de México. Entonces, esa monarquía absolutista estaba ya en un proceso muy complejo de decadencia, ¿no? Porque tienes que ver cómo Nueva España estaba involucrada en los asuntos de la monarquía, pero no intervenía directamente. Entonces, por ejemplo, España tenía guerra con Inglaterra y le afectaba. Y lo que pasó con la Revolución Napoleónica también le afectó, pero los efectos que tuvo sobre España fueron completamente diferentes. Maestro, ¿qué tan importante? Ya lo comentábamos detrás de cámaras, el libro cuenta con mucha información valiosa, fuentes primarias de primera mano. Entonces, ¿qué tan importantes son las fuentes primarias? Y después problematizar el tema para que los alumnos den respuesta a este problema en el caso de la tercera etapa de la independencia.
Sí, mucho. Mira, tiene datos sobre población. Entonces, antes, ¿cómo se medía antes la población? No era a través de censos, Sí, ¿no? claro. Censos convencionales que ahora conocemos. Era a través de los curatos, ¿no? Entonces se contaban los bautizos, Exacto. se contaban las defunciones, a partir de los testamentos, la correspondencia entre los gobernantes, ¿no? Un poco la cuestión de los impuestos, ¿no? Y información de cómo se vestían las personas, cómo se producía la tela, los uniformes. Entonces, esto es muy importante porque nos permite Gracias. empatizar con las personas, ¿no? Aparentemente tenemos mucha distancia hacia 1810, ¿no? Sin embargo, hay cosas que los mexicanos conservamos de esa época y eso solo lo podemos ver a través de los asuntos de la vida cotidiana y de las fuentes primarias. Entonces, mucho el trato entre las personas, ¿no? La diferencia entre españoles, castas, indios, ¿no? Se siguen manteniendo. Entonces, la fuente primaria nos va a dar una película, una imagen de cómo era la época. Ahora, esto es muy importante porque si nosotros nada más hablamos de que había descontento, había injusticia, pero si no logramos visualizar Exacto. completamente la vida cotidiana, no podremos entender las reacciones de las personas y sus efectos históricos. Porque fue muy curioso que este fortalecimiento de la tercera etapa de la decadencia de los españoles fue lo que le posibilitó la independencia de México, ¿no? Es una situación muy contradictoria que no está sustentada en una teoría, sino está sustentada en una información que nos da, por ejemplo, el libro del doctor Hurtado sobre una situación real, concreta, que fue Querétaro, que era un punto central entre el norte y México. Dos preguntas. ¿La decadencia fue por parte del ejército español o por parte del ejército insurgente? Y la segunda pregunta, ¿qué tan importante fue la ciudad de Querétaro para el ejército realista durante desde el inicio de la independencia hasta ya después de que se logra la independencia de Nueva España? Bueno, aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la representación, ¿no? La representación convencional más simplificada de la independencia, pues es que fue que un movimiento iniciado por Hidalgo, seguido por Morelos, que luego entra en esta tercera etapa de decadencia, ¿no? De debilidad, y la cuarta etapa es cuando La consumación. la consumación con Iturbide, ¿no? Si tú ves, lo estamos viendo nada más de un lado, ¿no? Del lado de la del movimiento insurgente, ¿no? Pero nos estamos olvidando del otro lado, ¿no? Del lado realista, ¿no? Entonces, en el lado realista, lo que pasó fue, y esto lo demuestra mucho este libro, cómo se fortaleció el ejército realista y las fuerzas realistas. Incluso menciona el dato de que un grupo de indígenas se alió a los realistas, ¿no? Y decían que sus armas eran sondas y piedras, ¿no? Dice, un grupo de indios con sondas y piedras se van a unir a los realistas para defender al rey Fernando de los franceses, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que estos indígenas se prestaran a esta situación completamente desconocida para ellos? Porque recordemos que los reyes españoles jamás vinieron a América y que nosotros teníamos escaso contacto Directo con directo con ellos, ¿no? Y por otro lado, también esta pregunta de Querétaro es muy importante, ¿no? Porque
En realidad, pues las Nueva España eran grandes extensiones de tierra del norte despobladas, ¿no? Y ciudades y pueblos más concentrados hacia el sur y ciertos caminos clave hacia Acapulco, hacia Veracruz y hacia el norte por las minas. Entonces Querétaro era una parte central porque te comunicaba con las minas de plata, ¿no? Y ese era un lugar obligado, ¿no? Porque a partir de ahí se extendió el ejército realista borbónico, que es lo que demuestra nuestro amigo el doctor Hurtado, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros pasemos de las preguntas a nuestras representaciones, a los problemas históricos como los que estás diciendo, ¿no? O sea, esto eran los insurgentes y qué pasaba con los realistas y qué sea la gente común, ¿no? ¿Qué pasaba en el exterior y cómo todo esto se va combinando, ¿no? ¿Cómo es posible que unos indios, un ejército de indios con piedras, ¿no?, se preste a defender, sí, claro, al rey español de los ejércitos napoleónicos, ¿no? ¿Qué efectos tuvo esto? Ya estamos en una primera globalización, entonces pasamos, diría Alain de Longueville, de las preguntas a los problemas y a las situaciones problemáticas que nos lleva a replantear nuestras representaciones iniciales. Eso es el aprendizaje de la historia, que tenemos que decir que esto no es aburrido para nada, ¿no? Nos va diciendo, en este libro nos va citando fuentes como el barón de Humboldt, que nos dice, pues, cómo se producían los obrajes, ¿no? Uh-huh. Y él nos cita a Humboldt, y dice Humboldt que los obrajes tienen mucho potencial y que pueden ser muy útiles con nueva maquinaria, nueva tecnología y mejores salarios y condiciones laborales positivas, ¿no? Porque las condiciones eran muy malas y no había ni la productividad necesaria, ni el bienestar respecto a los trabajadores. Entonces, estos datos tan, tan importantes son necesarios para que nosotros involucremos a los alumnos. Digo, y reconstruir, ¿no?, la historia. Digo, en los libros de texto, en algunas fuentes, como usted lo menciona, es dar el punto de vista únicamente de los insurgentes, ¿no? Cómo se llevó a cabo, cómo fue el proceso, pero a veces, o la mayoría de las veces, no tenemos la otra parte, que es la de los realistas, como el libro lo cita, ¿no? ¿Qué tan importante fue el ejército realista y qué tan importante fue la ciudad de Querétaro? Otra cosa, se dice que en la tercera etapa, maestro, un método de lucha para Vicente Guerrero y erradicar un poco más el avance de los realistas fue la guerra de guerrillas. ¿En qué consistió la guerra de guerrillas? ¿Sí fue un gran impacto para los españoles o únicamente fue algo que duró muy poco? Es muy interesante tu problema. Ese es un problema, ¿no? O sea, pasamos de las preguntas de cómo se logró la independencia de México, ¿no?, a los problemas históricos, ¿no? ¿Qué influencia tuvo esta tercera etapa de guerra de guerrillas, ¿no? Y vamos, como acabas de mencionar, a la situación problema, ¿no? O sea, ¿qué efectos tuvo la guerra de guerrillas después de 5 años, ¿no?, de guerra civil en México? Recordemos cómo era Nueva España antes de las reformas borbónicas, en las reformas borbónicas y durante la guerra civil, ¿no? A partir de la conquista pasamos a una etapa que es conocida, ¿no?, como la de cristianización, ¿no? Uh-huh. La de evangelización, ¿no?, que tiene una gran repercusión, ¿no?, sobre la vida cotidiana de Nueva España.
La iglesia tenía importancia económica, ¿no? Social, ¿no? Y eminentemente política, ¿no? Y se había logrado una estabilidad, ¿no? Pues muy, muy importante. Era un mundo nuevo, una sociedad nueva. ¿Por qué? Porque los españoles se mezclaron con los indígenas, llegaron, hubo la esclavitud africanos. Negra, de España también decir España es mucho decir, porque son por regiones, ¿no? Que vienen a hacer cosas diferentes. No es lo mismo los españoles que habitaron en el centro de México que los que habitaron el norte, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad ya muy compleja para el siglo XVII, ¿no? Un imperio español, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Que está en Europa, que está en Asia, que está en Filipinas, ¿no? Y el ascenso de nuevos imperios, el ascenso del imperio inglés, ¿no? el ascenso de Inglaterra, el ascenso de Holanda, ¿no? La piratería, ¿no? O sea, tenemos en un siglo XVII bastante complejo que se trastorna radicalmente con la crisis de los Habsburgo, ¿no? Y la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Nueva España hizo un cambio completamente delicado, complejo, que fueron las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas intentaron convertir ese reino que era Nueva España en una colonia francesa. Hay una gran diferencia entre ser un reino con cierta autonomía. Incluso hay investigadores españoles que dicen que al reino de Nueva España lo trataban mejor que al reino de España, ¿no? En la monarquía, ¿no? O sea, a ustedes les fue mejor, en ustedes invertían. Sí, ¿no? Claro. ¿No? En España no. No, en España no. Bueno, cuando llegan los Borbones, nos unimos a Francia. Y entonces Francia ya no nos ve como nos veían los Habsburgo. Somos ya otra colonia a la que hay que aprovechar. Entonces, ese aprovechamiento implicó nueva riqueza y pasar la riqueza de Nueva España a Francia, ¿no? Y este paso hacia Francia implicó empobrecimiento, problemas sociales, descontento. A los jesuitas los expulsaron, que es como expulsar a un ser muy querido, ¿no? Muy querido, formador de educadores. Fue un gran impacto para Hidalgo, personalmente, pero para una buena parte de la población que se sublevó por esta expulsión de los jesuitas. Sí, claro. ¿No? Entonces ya veníamos con este gran descontento. Cuando hay la revolución industrial, la revolución de las colonias inglesas y la revolución francesa, Nueva España ya se encuentra en un gran nivel de inestabilidad que va a permitir la independencia. Este antecedente nos sirve para darte respuesta a lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Qué efectos tuvo? Fueron unos efectos completamente contradictorios, ¿no? Esta etapa de guerrillas acentuó el fortalecimiento del ejército borbónico, ¿no? Se organizaron mejor, se habilitaron, se reorganizó mejor el poder, pero esta reorganización del poder, que antes no había y que no quería de forma directa el régimen borbónico, fue lo que posibilitó nuestra independencia. ¿Sí? Entonces, esta guerra de guerrillas fortaleció una estructura política militar que fue la base de
la independencia, porque esta fuerza se organizó de, casi de forma autónoma. Francia, España no mandaron dinero ni recursos, ¿no? Fue la propia Nueva España la que generaron estos recursos y que con eso casi anticiparon la cuarta etapa, que es la de la consumación, ¿no? Digo, de la tercera, hay mucha información variada, pero llega el momento en el que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide tienen un contacto. Y se habla mucho de ese contacto, del famoso abrazo de Acatempa, con el cual vamos ya con la cuarta etapa, que es consumación. ¿El abrazo de Acatempa existió? Sí, pero antes te tienes que regresar a Mina, ¿no? Ah, sí, cierto. Y Fray Servando Teresa de Mier y Javier Mina. Claro. Sabemos que Fray Servando fue expulsado de México por sermón en contra de la Virgen de Guadalupe. Mina peleó en España contra los franceses. Se entera, bueno, de que Nueva España está en su independencia. ¿Qué es lo que empujó a estos dos personajes a apoyar y organizar un ejército en Estados Unidos para apoyar a los insurgentes? Pues aquí es lo interesante de la historia, ¿no? O sea, imagínate al padre Mier, ¿no? El padre Mier. No, y un cura, o sea, parte del clero y que sea parte de la insurgencia. Tenemos que recordar que antes los intelectuales de la época, pues eran los curas, ¿no? Y no eran, personas simples, eran complejas. Recordemos que desde la primera etapa los curas tienen una gran trascendencia en el movimiento insurgente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cura está, como el profesor, en contacto con la vida cotidiana, con los problemas de la población, ¿no? El cura está encargado de una zona, ve quién nace, quién muere, quién se casa, está enterado a partir de la confesión de la vida de medio mundo, ¿no? Y las principales escuelas son religiosas, las universidades. Entonces, aquí es muy interesante el padre Mier, porque esto que dices de la Virgen de Guadalupe así tan rápido, pues fue muy complejo, ¿no? En la secundaria 9, que está ahí por la Basílica, pues el día 11 de diciembre no hay clase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen los peregrinos y hay que cerrar la escuela, ¿verdad? Y supongo que muchas otras técnicas también nos afecta esta expresión religiosa. Entonces, lo de la Virgen de Guadalupe fue pues todo un gran impacto. Fue de un gran impacto y sigue siendo de un gran impacto, ¿no? Las escuelas que de Iztapalapa, pues ya te imaginarás el día en Semana Santa lo que pasa, ¿no? Que ya lleva 170 y tantos años de representación. Entonces, la religión todavía tiene un gran peso, ¿no? Bueno, entonces el padre Mier, como parte de esta crisis, ¿no? Como parte de este criollismo que acabas de mencionar, intenta, a partir de Quetzalcóatl, ¿no? Decir, de las creencias prehispánicas, que el Dios católico se había nos había tenido en cuenta. Esto generó, acuérdate que había Inquisición, sí, claro, grandes problemas, había censura, represión, lo expulsaron de Nueva España, lo castigaron, se escapó, pero es una cuestión maravillosa en la época. Porque acuérdate de las revoluciones que ya tenemos, la revolución industrial, la revolución de las 13 colonias, la revolución francesa, la decapitación de un rey, ¿no? Entonces, Europa era una sociedad muy, muy compleja en ese momento, y Francisco Javier Mina es parte de esta revolución. Y se le dice que que venga a Nueva España, ¿no? Viene a Nueva España, pero desafortunadamente, pues, no,
no tienen las mejores condiciones, son derrotados. Y aquí lo importante del abrazo de Acatempan, pues no es el abrazo de Acatempan, sino es por qué los vencedores, los realistas, deciden unificarse con los... Unificarse, ¿no? O sea, algo debió de haber pasado en España. Recordemos la Constitución de Cádiz. Sí, claro. ¿No? Recordemos que Napoleón quita a Fernando, pone a su hermano José, cómo esto genera otra revolución de independencia que desconocemos mucho en México, en España, sí. ¿No? Hay una revolución de independencia y hay todo un proceso en el que Fernando regresa, desconoce a la Constitución de Cádiz, y esas grandes tensiones hacen que estas fuerzas que se consolidaron, realistas que se consolidaron contra la insurgencia, decidan, decidan no solo la autonomía, sino decidan la independencia. Bueno, maestro, ya estamos a punto de terminar. Digo, el tema es muy extenso, pero para eso tenemos la próxima semana un tema especialmente para la cuarta etapa y rescatando un poco los conocimientos de lo que hizo Francisco Javier Mina junto a Fray Servando Teresa de Mier. Como última pregunta, maestro, ¿cómo se encontraba Nueva España después de esta tercera etapa? ¿Cómo era la situación de los realistas y cómo era la situación de los insurgentes a raíz de la toma de la batuta de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria? Bueno, este libro, este maravilloso libro, este tomo 1, nos da un retrato muy preciso de toda la época. En primer lugar, de cuántos habitantes, cómo era la ciudad, qué se producía, cómo era el ejército, cómo se habituallaba al ejército, cómo enfrentó a la insurgencia y qué pasó posteriormente a la consumación. Entonces, a partir de las fuentes primarias, que son estadísticas, documentales, y a partir de esta visión que tenemos que tener global, nos va a dar un retrato más completo de la situación que pasó después de la independencia, ¿no? Esto es muy importante porque generalmente caemos en la representación. Y en la representación es solamente ver una parte de todo un proceso más complejo. Ahora, ¿qué intentamos? Que a nuestro alumno le guste la historia. Y el alumno es una persona que tiene un conjunto de vivencias y que estas vivencias cotidianas las podemos contrastar con las de las personas de la época, ¿no? Entonces, hoy día, que estamos expuestos a tanta información, tenemos que tener esta posibilidad de conocer la vida cotidiana a partir de las fuentes primarias, a partir de aspectos históricos tan completos como los que nos presenta este libro sobre el ejército borbónico realista en Querétaro. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, maestros, por seguirnos viendo. Maestro, muchas gracias por acompañarme. Espero que no sea la única vez. Repito, la próxima semana tenemos otro programa más con la cuarta etapa de la independencia de la monarquía española. Yo soy Alejandro Sevilla y esto es Escudriñando la Historia. Es una producción de DGES Media en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas que hace posible este proyecto. Gracias y hasta la próxima.